estamos acá en el pueblito de Enquielca, perteneciente a la primera región del país, una parte del equipo de Armadillos de Chile. Estamos acá en una de las actividades que estamos haciendo en conjunto con el Instituto Jane Goodall, debido a que el Quirquincho Lapuna, una de las tres especies de armadillos que hay en Chile, salió elegido como el embajador de la fauna nativa del año 2017. Principalmente lo que queremos hacer acá es poder avistar al animal, avistar su madriguera, sus huellas indirectas e indirectas. Encontramos una madriguera activa de los quirquinchos. ¿Cómo sabemos que está activa? Porque podemos ver tierra fresca recién sacada y también un montón de huellas alrededor de la entrada. Así es como se diferencia la entrada de una armadilla. Siempre tienen esta forma como de domo, en la misma forma de su coraza, para diferenciarla de las otras especies fosoriales que hay en el altiplano. Se piensa que mayor a 15 centímetros de profundidad, seguro que es un armadillo. También podemos ver algunos rastros de fecas por ahí, y así es como diferenciamos que esta es una madriguera activa. Ver, bueno, todo el ambiente en el que vive. Y con la otra fauna que él convive. Enquielca es una comunidad aymara, por lo que es muy importante poder tener el conocimiento milenario que ellos tienen de esta especie. Hay un rollo, hay... Soy aymara. Yo creo que el quincho lo he visto pasar. Solamente lo he visto pasar, así corriendo. Soy profesora aquí en la comuna de Enquielca. Lo ideal de este tiempo es poder mostrarle a nuestros estudiantes y tener una relación más cercana con su entorno y conocer más de cerca el hábitat de los animales que están cercanos a su realidad. El quirquincho es uno de ellos. El quirquincho para nosotros es un animal importante porque tenemos creencias sociales con él. Creemos que si vemos un quirquincho y el quirquincho está muy peludito, todo el año nos va a ir muy bien. Y si tocamos el quirquincho pero está medio peladito, entonces eso nos avisa que hay que empezar a guardar porque viene tiempo de escasez. El quirquincho trae la suerte, entonces por eso la gente le quiere. Mi mamá, mi papá se va a decir, ¿para qué sirve el quirquincho? No, ese trae suerte. Hay que conservar ese quirquinchito, adornarlo bien bonito, adornarlo, su orejita, adornarlo. Entonces, ese llama la suerte. Soy coordinadora de las actividades del programa educativo Ruth Sanchut en la región de Tarapacá. Estamos en el Liceo Colchane, en el altiplano chileno, para hacer un taller con los jóvenes con un carácter reflexivo. Lo que vinimos a hacer hoy día, básicamente, más que enseñarle a los niños, es aprender de ellos, porque de la región son los únicos chicos que viven en contacto con la especie, el quirquincho, embajador del Día de la Fauna del 2017. Entonces, hoy lo que vinimos a hacer con los chicos es aprender de ellos, a construir saberes. Y el trabajo que vamos a hacer con los chiquillos en el taller va a ser básicamente construir saberes. Vamos a empezar con unas dinámicas para entrar en calor, para conocernos todos. Luego vamos a trabajar en unos papelógrafos.
les has visto, les has encontrado, ¿dónde? Pero son hoyos grandes, chicos. Se parece a un hoyo de conejo. Parece un hoyo de conejo. ¿Qué es el insecto? ¿Te gustan los insectos? Ya. Siento que el quirquincho es súper importante para la comunidad, porque igual, si es que se entreguen nuestros hijos y no lo podrán conocer como nosotros lo conocemos. Si el quirquincho grita de una manera así parece a un bebé, es porque voy a tener parte. Si grita de otra manera, es diferente, dicho, puede ser de plata, suerte. Ellos consideran que antes se veía mucho más que ahora. ¿Alguno de nosotros hemos tenido la oportunidad de criarlos juntos? Es un animal que vive en cuevas. Deja la casa para ser una especie de guardián protector de la casa. Ellos tienen crías vivas, pero las crías nacen blanditas. Principalmente se alimenta de insectos, de gusanos y de las raíces, que fueron los primeros mamíferos que tuvieron placenta. Es súper importante que nos quede el mensaje hoy día de que es muy importante protegerlos. Me parece esta actividad fue muy bacán porque aprendí mucho y darle gracias a ustedes por esta actividad que me parece muy interesante. Me gustaría repetir esta actividad y saber mucho más del quirquincho y que los quirquinchos ya se cuiden más. Fueron largos días de búsqueda y aprendizaje en un ambiente hermoso pero difícil. Aún nos queda mucho por entender sobre esta especie, pero este primer acercamiento nos da una idea desde dónde partir y hacia dónde debiésemos ir. El quirquincho lapuna se encuentra en una categoría de amenaza en Chile, y de todos nosotros depende que las futuras generaciones aprendan, disfruten y sigan compartiendo con este espíritu sagrado, idealmente desde una perspectiva diferente. Nuestra fauna nativa depende de nuestra empatía, pero también de nuestras acciones. Seamos partícipes activos en su conservación y juntos vamos a dejar el mundo mejor que como lo encontramos.